¿Empezamos? Buenos días, las 10 de la mañana, poquito pasada, con mucha alegría aquí, entrando, iniciando el tercer día de este hermosísimo cuarto Congreso de Escritores Pueblos Abandonados. Y como no hay tiempo que perder, como decía en el canto cuarto Vicente Huidobro, ¿cierto? Empezamos con Jonathan Opazo, de la región del Maule, hoy día desde Talca, aunque nacido en San Javier, con Ruinalidad o las ruinas rurales. En un momento me hizo pensar en las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Adelante, Jonathan. Algo hay, algo hay. Hola, Carlos. Bueno, primero saludar a los organizadores, a Oscar y a Rafael, por la invitación igual. Yo vengo siguiendo el trabajo de Pueblo Abandonado desde hace ya harto rato. Creo que más o menos del 2012 cuando salió el manifiesto. Así que nada, pues, para mí igual ha sido de alguna forma una carta de navegación en mi trabajo, en mi escritura, digamos. Y eso. Y bueno, saludar a todos los que estén conectados hasta ahora. Si hubiéramos tenido la oportunidad de juntarnos, probablemente estaríamos todos con caña. Pero no es así. Saludo a mi compañera que se conectó también. Bueno, en honor al tiempo, yo voy a leer un texto que se llama Ruinalidad o las ruinas rurales, que está en un librito que se llama Ruina, que publicó Bifurcaciones este año. Así que voy a poner un cronómetro para no pasar menos 15 minutos. Toda forma de vida que muere deja tras de sí un puñado de escombros. Escribo eso mientras pienso en una imagen que conservo clavada con un alfiler en algún surco de mi cerebro. Una vieja casa de adobe en el sector de Los Figueroa, cerca de Pencahue. Fue hace 4 años, caminando entre lomas de cerros, poleo salvaje y espinos, la casa, medio muerta, aunque ciertamente dignas, sus murallas. La última persona que puso su cuerpo a resguardo bajo esas vigas, ausente. En una esquina donde se dieron las murallas y parte del techo, una pieza. Un cuarto que parece haber sido abandonado rápidamente, con urgencia. Como la escena del crimen de una novela negra, las piezas allí dispuestas permitían armar un fresco de los últimos momentos de su último habitante. Un enorme camastro de cobre, cubierto de sábanas y frazadas. Junto a la cama un velador blanco, a un costado una pelela celeste llena de agua y barro, ajados de ropa en el suelo, una estatuita de la Virgen del Carmen. En las murallas el revoque trizado dejaba ver el adobe. Algunas conexiones eléctricas, arterias de la casa, seguían en su lugar. A diferencia de las ruinas monumentales de Roma, cito a Lope de Vega, oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme solamente, lo fugitivo permanece y dura. Cierro la cita. El estado de esa casa carecía de esa dignidad imperial que poseen los grandes monumentos. Y allí, sin embargo, vivía todavía como un fantasma su vida pasada, su presente silencioso y la débil y titilante luz de su futuro, si es que podemos hablar todavía de un futuro. Ruinalidad. Esa fue la palabra que se me vino a la mente luego de revisar las fotos que tomé ese día. Como la eureka o el trilce vallejiano, me puse a pensar en ese neologismo de forma reiterativa. La idea, pensar un territorio desde sus ruinas. Utilizar esas casas, graneros y viejos molinos abandonados como un modo de mirar ese lugar que circunda las ciudades que habitamos. La ruralidad chilena, aunque en mi caso específico es la ruralidad maulina, donde la urbe se desgarra en suburbios hasta desmembrarse por completo en parcelas, caseríos, cerros y tierra de rulo, como breves postales del incansable trabajo del tiempo sobre la materia, la destrucción y el desgaste, empiezan a aparecer, sin un orden aparente, las ruinas de la ruralidad. La mayoría de estas construcciones están hechas a partir de adobe y vigas de madera, de árboles que han sido desplazados por la expansión del pino y el eucalipto, el monocultivo, en fin. El adobe, que en el caso de la ruralidad chilena solía hacerse con barro, cal y paja,
tiene la especial cualidad de ser terreno fértil para el crecimiento de pasto y diversos tipos de maleza. En aquellas casas con mayor nivel de deterioro, ya sea por efecto de la lluvia o los terremotos, suelen aparecer distintos tipos de vegetación. Allí donde reina el abandono, algunas formas de vida comienzan a abrirse paso. El musgo que se adhiere en aquellas zonas más oscuras de los murallones, algunas enredaderas que suelen escalar en busca de luz, trepando a través de las vigas o los cardos, cuyas esporas se diseminan con los vientos primaverales. El material de las construcciones permite, a su manera, una forma de simbiosis en que la destrucción va siendo lentamente asimilada por el paisaje. Al ver estos viejos edificios rurales, asistimos a la silenciosa lucha entre la naturaleza y la historia, aunque la ruralidad parece estar siempre en los márgenes de esta última. Casas pequeñas, graneros, antiguas iglesias que quedaron fuera del catastro, del patrimonialismo, toda una taxonomía de edificios que conservan una especie de presencia fantasmal en los extrarradios de nuestras urbes. Signos, parece obvio a estas alturas, de un modo de habitar la ruralidad que ha ido mutando radicalmente en los últimos 50 años. Dar cuenta de esto, comprenderán, excede el propósito de este trabajo. Vale la pena, sin embargo, detenerse en cómo esta ruinalidad aparece representada en algunas obras literarias. Un autor clave, acaso el primer observador sistemático del fin de un modo de vida, de vivir la ruralidad, fue Jorge González Bastías, poeta, agricultor, minero amateur, lector voraz y vaquiano, pasó la mayor parte de su vida habitando una casa en la pequeña localidad de Infiernillo. En ese caserío, junto al río Maule, que hoy lleva su nombre, escribió el poema de las tierras pobres, publicado en 1924, mucho antes que Rulfo escribiera Pedro Páramo, inauguraba en ese texto una especie de ruralidad fantasma. Y cito a González Bastías. Miremos esa casa abandonada, esa casa sin vida, silenciosos, miremosla. En ella ya no hay nada, sino un errante rumor de sollozos. Miremos sus paredes carcomidas, su corredor de postes vacilantes. Por las puertas abiertas como heridas, se escapan largos silbos ululantes. Quedó entre sus paredes prisionero un gran dolor humano. Entre las grietas se ha prendido austero y clama. Es voz de padre, voz de hermano, es voz de maldición, se irá apagando entre el derrumbe de la casa vieja. Se la siente silbando y ululando y con el viento del destino pasa. Piedad, 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 que nuestra vida olvide la tragedia pavorosa. ¿Por qué sendero cerrará perdida la caravana silenciosa? La historia y la naturaleza. Cierro la cita del poema. Por los restos de la casa, el viento sopla y entona una serenata demoníaca. Nada sabemos de sus antiguos habitantes. El adobe, como una cinta magnetofónica, se le han adherido algunas vibraciones que ahora suenan como grabaciones. El viento sopla donde quiere. En ese libro de principios del siglo XX, González Bastías, preso de visiones convulsas, vio la ruralidad marchitándose, quedando despoblada. ¿Acaso vio también la miseria actual? La sequía, los plaguicidas infectando las comunidades con cáncer y otras enfermedades extrañas, los incendios forestales. Todo ese libro parece ser un anticipo feroz del fin de un mundo. A pesar de que algunos han intentado considerarlo como un libro fundador de la maulidad, lo que sea que eso signifique, sospecho que la lectura de González Bastías es mucho más sombría que lo que los ingenuos amantes de lo rural bucólico sospechan. El Jorge González de Infiernillo es mucho más inclemente. Cito nuevamente un poema del libro. Una miseria nueva prendió en las hondonadas y en los cerros, arrasó los sembrados y los rebaños y los huertos, y el pobre se hizo miserable y el miserable bandolero. Cierro la cita. La casa en ruina del poema de más arriba se nos aparece como un signo de una destrucción mayor. La belleza de las ruinas rurales y de las ruinas en general es antes que cualquier cosa una belleza trágica. Su aparición en el poema es mucho más que un mero divertimento estético, porque el poeta, en tanto escritor, es también a su manera un cronista de su tiempo. En ese sentido, González Bastías es un completo adelantado.
inauguró la ruinalidad sin saberlo, vio las ruinas futuras en las ruinas de su tiempo. Un paisaje similar describe Juan Rulfo en Pedro Páramo. Comala, la ciudad donde la que Juan Preciado vuelve en búsqueda de su padre, es en realidad una ciudad fantasma. Cito a Rulfo: fui andando por la calle real a esa hora, miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así la verá usted. Cierro la cita. En Comala, como en muchos pueblos rurales, todos los habitantes están muertos y sus historias son como el eco que trae la brisa que arrecia por las noches. Aunque Rulfo aseguró que México todo es como Comala, pero más grande, la descripción de ese poblado en el fondo de un valle, como puesto sobre un montón de brasas ardiendo, describe perfectamente ese aire de western gótico, de esos caseríos que permanecen abandonados a su suerte. La ruina en Pedro Páramo, como en el poema Las tierras pobres, no es otra cosa que un signo del fin, cuya riqueza descriptiva no existe en otro lugar que en el poema, en el poema o en la prosa. Abro cita: la naturaleza es espontáneamente fea, la belleza se la hemos añadido a nosotros. Es una convención cuyo origen habría que buscar en los bucólicos griegos, en Virgilio, en los clásicos del paisaje ameno, en los románticos ingleses, en fin, en la literatura, escribe Ribeiro en sus prosas apátridas. ¿Y para qué hablar de Jorge Tellier, bajo cuya sombra nos sentamos a tomar vino y leer poetas chinos? Más allá de la nostalgia citadina en la que se ha encasillado su poesía de forma un poco torpe, no es difícil encontrar entre sus versos estas imágenes de la devastación. Cuando todos se vayan, ese poema maravilloso con ecos de Bradbury, o El día del fin del mundo, reverso radical de las fantasías escatológicas del cine yanqui, pues el fin será, y cito a Tellier, limpio y ordenado como el cuaderno del mejor alumno del curso. Ahora que parece que el mundo se nos acaba en nuestras narices sin estruendo, así es como se acaba el mundo, no con un bang, sino con un chillido, como parafraseando a T.C. Eliot, parece que podemos volver a leerlo tranquilamente, como quien lee los salmos de una Biblia escrita para los suicidas y los angustiados de nuestro siglo. La falta de monumentalidad de estas ruinas es sobrecogedora y los colores ocres y terrosos de sus materiales recuerdan a los campesinos que pintó Van Gogh antes de volverse loco. Pero tiene que ver también con el lugar que ocupa el mundo rural en Occidente. En la vieja dicotomía que funda la sociología, por ejemplo, ocupó el lugar de la tradición en contraposición a la modernidad. George Simmel lo describe en un ensayo de esta forma. Dice: con el cruce de cada calle, con el ritmo y diversidad de las esferas económicas, ocupacional y social, la ciudad logra un profundo contraste con la vida aldeana y rural, por lo que se refiere a los estímulos sensoriales de la vida psíquica. La metrópoli requiere del hombre, en cuanto criatura que discierne, una cantidad de conciencia diferente de la que le extrae la vida rural. En esta última, tanto el ritmo de la vida como aquel que es propio a las imágenes sensoriales y mentales, fluye de manera más tranquila y homogénea y más de acuerdo a los patrones establecidos. Cierro la cita de Simmel. A pesar de que la idea de Simmel es de principios del siglo pasado y hoy tengamos a manos más distinciones taxonómicas, ciudades no metropolitanas, agrópolis, nuevas ruralidades, etc., cabría decir, a la manera de un Séneca, que las ruinas, como la muerte, podrían perfectamente igualar los destinos de Roma, Palmira y Huenchuyamí. Eso. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Verdaderamente un hermoso y hondamente doloroso texto para empezar esta mañana, pero un texto que nos hace abrir los ojos, vernos y ver la zona rural, estas ruinas circulares no borgianas que te decía yo al comienzo, antes de saber de qué hablaría, viendo la ruralidad y la ruinalidad como un país de muertos en medio de este Chile que se ha vuelto un país de los vivos. Doloroso, acertado, agudo. Muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, el tiempo nos persigue, no hay tiempo que perder.
Seguimos de inmediato con Rodrigo Ramos de Antofagasta, desde la nortina Antofagasta hasta la sureñísima Punta Arenas, ¿cierto? Con literatura transfronteriza desde 2000 en adelante, Perú, Bolivia y norte de Chile. Adelante, Rodrigo. Hola Carlos, primero que nada agradecido por participar en este congreso. Le agradezco la invitación. Se ha dado a conocer bastante esto de los pueblos abandonados acá en el norte. Bueno, tenemos a Daniel que está ya está en México, pero él está dentro de este grupo. Y nosotros, digamos, en el norte, o sea, vivimos a un extremo, somos bastante, entre comillas, abandonados, digamos, por el centralismo y todo el tema. Pero, más bien en ámbitos quizás más generales, ámbitos generales. Respecto a la presentación que voy a hacer una descripción en honor al tiempo sobre el tema de la literatura nortina, desde el 2000 en adelante y anterior. Y voy a partir con la etapa anterior, que es una etapa bien interesante y bien llamativa, en el sentido, digamos, como contexto, decir que las regiones de Tarapacá, Antofagasta, que digamos que es el llamado Norte Grande, una excepción que inventó el poeta Andrés Abela, son regiones que son botines, digamos, de guerra, o sea, son ganadas en la Guerra del Pacífico, ambas regiones. Entonces tienen por eso son tan complejas sus habitantes en general, tienen muchas influencias, o sea, hay muchas influencias del sur de Perú, quizás también del norte argentino, de Bolivia. En general habitamos una zona muy rica que se ha visto en los últimos años también rica, digamos, culturalmente y rica en cuanto a recambio de habitantes. O sea, se ha visto mucho en el último tiempo con el tema de las inmigraciones. Pero bueno, vamos con lo que nos compete. Dentro de los orígenes de la literatura, digamos, post de Guerra del Pacífico, es importante decir que como estas regiones se habitaron casi por personas que venían a trabajar en la minería, más que era en esa época en el salitre. Y ahí encontramos la importancia de la imprenta. O sea, yo creo que la imprenta marcó un antecedente y un precedente, digamos, en lo que se refiere a literatura en el norte. La imprenta fue en un momento manejada, bueno, por las personas ricas, por los empresarios, pero también por los obreros, digamos, y es ahí en la imprenta, en las manos de los obreros, se dieron a conocer o se dieron a conocer importantes trabajos dentro de la posibilidad de transmitir demandas de los trabajadores. Pero esto también desembocó en la literatura. Y hay una literatura de esas imprentas que es la literatura social, y va con un compromiso muy, muy, muy fuerte en el tema de la minería, o sea, cómo está tratado el trabajador minero en esa época. Ahí encontramos dos novelas, una que se llama Tarapacá, que es de Juanito Sola, que es un seudónimo de Osvaldo López y Nicanor Pozo. Esta novela es considerada la novela maldita por Bernardo Guerrero, que es un estudioso de la literatura nortina en la parte de Tarapacá. Él la consideró así, la literatura, la novela maldita. Que también que hace referencia también a una acepción también de Mario Bamonde, que es otro estudioso literato muy, muy histórico del norte en general. Y lo que es Tarapacá, como que dice y habla sobre las pésimas condiciones de vida del obrero y la podredumbre moral de la burguesía. ¿Por qué es maldita? Porque a Osvaldo López y a Nicanor Pozo se los persiguió, se le quemó de hecho, se le quemó la imprenta y se lo intentó asesinar. Y la novela quedó en el olvido, salvo que hubo un rescate hace pocos años, creo que en el 2010, la novela de nuevo volvió gracias a una iniciativa de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Posteriormente, otra novela que habla también de un tema social es Carnalavaca, de Andrés Garáfulich, que es la primera novela que digamos que es reconocida como la primera novela antiimperialista de Chile, que hace una metáfora sobre lo que es la minería Chuquicamata, con este Carnalavaca, que es un mineral de capitales extranjeros y que, digamos, tiene la misma connotación de lo que es Tarapacá en cuanto a transmitir las demandas de los trabajadores. Es interesante estas dos novelas, que como son las novelas sociales, y como que ya se habla del tema en general de lo que es la minería, y se avisora lo que después, más adelante, está pasando, digamos, hoy, como son dos novelas muy, muy contemporáneas.
poco conocidas. Bueno, después voy a. Después hay una cantidad de nombres de autores que llegan hasta, digamos, una fecha, pongámosle al golpe 73, que son Andrés Abela, Mario Bamondes y en general uno que me gusta mucho a mí, que es Luis González Centeno, que es un iquiqueño que tiene muy buenos textos. Que si alcanzo voy a leer un trozo. Después, en los años 90, aparece, claro, la figura totémica de Hernán Rivera Letelier con toda su obra, que parte con La Reina Isabel Cantada Ranchera, que también, de alguna manera, también trata el tema de las demandas sociales de los trabajadores y el tema de la minería en general, que son los grandes temas acá del norte. En los años 90 y 2000 aparece una universidad que es privada, que es la Universidad José Santos Osa, y ellos tienen un programa de literatura y desarrollan una cantidad de libros muy, muy, muy interesantes e importantes, con antología, con nuevos escritores, y empieza a desarrollarse una generación que es, digamos, que es como la mía, o sea, somos gente, estoy por los 45, y en ese momento tenía como 20, 28, 30, entonces como esa generación empieza ahí aparte, digamos. Entre los autores más reconocidos de esa generación está Patricio Jara, está José Sandón, Iván Ávila, que son autores, bueno, Patricio Jara después tomó rumbo a Santiago y los otros autores se quedaron en Antofagasta. Después voy a llegar a los 2000, donde la literatura prácticamente acá en Antofagasta, bueno, no, no, como que se pasa, como que se calma, se tranquiliza un poco el movimiento literario, y creo que ahí es importante lo que sucede en Arica. En Arica, como que todo se concentra después del 2005, 2006. Se concentra ya con la llegada de Daniel Rojas Pacha, que es como el Cristo literario, digamos, que viene a renovar todo lo que es la literatura en el norte extremo y fronterizo, que es lo que es Arica. Entonces, antes, claro, antes Arica, claro, tenía su tradición literaria con Tebaida, con Alicia Galás, con Guillermo Deisler y especialmente con Andrés Abela, que Andrés Abela andaba picando por Iquique, Arica y Antofagasta. Pero en ese momento, en 2005, aparece Daniel Rojas Pacha con el proyecto Sinosargo y además hace y vincula el sur de Perú con las, ¿cuánto se llama? Con lo que es Tacna y Arequipa, generando un circuito literario muy, muy, muy especial que tiene como varios hitos. Y los principales hitos creo que son, claro, la publicación alrededor de 50, 60 libros que sacó Sinosargo en Arica en un periodo como de 5 años. La difusión que tuvieron estas obras a través de redes sociales, como que en algún momento fue muy importante utilizar esa plataforma dentro para difundir a los autores y la obra. Y otro punto que es importante, como ya lo había hecho anteriormente, es la vinculación con Arica, que diga con Tacna, con el sur de Perú. Además, en esta visibilidad que logra Arica, genera también que varios premios, como la premiación de Roberto Bolaño del Ministerio de Cultura, se realicen en Arica, generando encuentros de escritores a la vez también, escritores de todo Chile para allá. Como que empezó a generar todo un polo de literario Arica que es muy trascendente. Que después, claro, o sea, Daniel se va a México y queda actualmente. O sea, Arica también genera, no queda, sino que Arica como sigue generando literatura, o sea, sigue generando editoriales, y lo que podemos encontrar hoy con la editorial Aparte, que ha publicado varios autores, muchos de regiones, y lo que es la otra editorial que también es interesante, que se llama Catartes, que también genera una veta de literatura, digamos, de terror, que está de Arica. Como que son dos puntos, claro, y también hay otra editorial que también que es la Luceo, que es de Luis Seguel Borpal, que también hay otro autor que también tiene una interesante obra, que también reúne los temas sociales, como los que dije anteriormente. Después tengo de Arica, de Iquique también hay un interesante también trabajo literario, que quizás como un ícono ahí de los años 90 fue Patricio Rivero Lavarría, un escritor fallecido lamentablemente, y después esto también generó, o sea, hubo también un recambio autoral después de Patricio en cuanto a narrativa. O sea, creo que hoy nombres interesantes en Arica, en Iquique son Juan Podestá Barnao, que tiene también una interesante obra narrativa y poética, y Roberto Bustamante, que ahora hace poco sacó un libro
que es poeta también. Darigui también desarrolla otro encuentro literario que es el matute. Lo hace habitualmente, o lo hacía antes de la pandemia, digamos. Son como lo que está pasando, y ahora sale una editorial nueva en Iquique que se llama Editorial Sismo, que también está publicando. Ahora publicó un libro de autoras, de poetas de Iquique. Y Antofagasta, que mantiene también sus tradiciones constantes, pero como que se ha concentrado en los últimos años en la Feria del Libro. O sea, hay una feria acá que se llama la FILSIC, que es la Feria Internacional del Libro del Cico Sur, y que concentra, o sea, llegan autores nacionales, locales, y como toda feria, digamos, pues tiene un espacio para la venta de chiches, de libros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es una gran feria que ha generado también un cambio, que hay un interés por la lectura. O sea, digamos, siempre está ahí el tema del literario, de conversar con los autores, de estar presente. Y autores locales, también FILSIC tiene un sello que publica autores locales. Y hay otra editorial también que salió en Antofagasta, que se llama Ediciones Hurañas, que es una editorial que publica autores y autoras locales. Digamos, hace poco publicó una poeta, Zuleta Vázquez, un interesante poeta. Y en general están en eso, estamos en eso, digamos, acá en el norte. Yo había punteado algunos temas que se repiten dentro de lo que se está haciendo actualmente, que es el tema de la inmigración, el tema narco, el tema frontera, el tema de la minería, bandoleros y las distopías. Esos son los temas que están ahí como apareciendo, están dentro de la literatura en los últimos años. Antes, digamos, era la literatura que era con el tema, los temas más bien social y minero. Eso les quería contar, y quería cerrar la exposición con un breve texto de Luis González Centeno. Eso los voy a leer. El texto se llama Piratas del Desierto. Y dice lo siguiente: La pampa exhibía su soledad, su desnudez, su dilatado y moreno plexo de piedra, tierra y arena tatuada de salares. La tripa, como decía Barrera, refiriéndose a sus vehículos, serpenteaba por la huella que orillaba los faldeos de los bajos cerros de la costa. Aquello habría sido, sin duda, en lejanas épocas, el fondo del mar. Allí transcurría la existencia de la variada fauna marina, de los peces de escamas plateadas o de los monstruos de piel viscosa de retorcidos tentáculos. Los cataclismos que modelan los rostros de los nuevos continentes convirtieron el lecho del océano en llanura soleada, en yermo abrasado de sed. Pero la obra de las mareas y el golpe armonioso de los oleajes quedó escrito sobre la superficie de las costas. Esto de Luis González Centeno. Otro punto que quería como referirme un poco son los paisajes acá del norte. O sea, acá los paisajes son muy artificiales, a diferencia del sur en cuanto a la naturaleza. Quizá uno, cuando lee a los autores del sur, tiene como aparece mucho bosque, aparecen muchos árboles. Acá lo que aparece son, cuando uno va a la carretera, aparecen imágenes como, no sé, la torre de alta tensión, la termoeléctrica gigante con sus tubos echando humo al cielo. Entonces es un paisaje muy, 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 muy distinto. A la vez también es muy, digamos, muy, muy, muy agreste, muy, muy rudo. Son paisajes, y claro, de eso también forma a seres humanos también, y quizás son bastante, como les dijera, son distintos. O sea, hay una forma de ver la vida muy, 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 muy distinta acá en esta zona. Lo que se está moldeando a la vez también es con el tema, se está moldeando siempre ahora con las últimas inmigraciones, que es un tema bastante, que ha generado, en un principio generó rechazo, digamos, y xenofobia, y que en el último tiempo ha cambiado un poco lo que es Antofagasta, esta Antofalombia, que es una ciudad que tiene una riqueza cultural, que tú vas a la calle, sales y tienes, comes, o sea, comes pan de repente, pan colombiano, arepas, estás con el tema de la cumbia, la cumbia Cali. Entonces se ha acercado. O sea, acá en Antofagasta, claro, la gente es del club de Puerto Antofagasta, pero hay otros lotes que son del club de Santiago, pero como también hay clubes que les gustan mucho acá, el América de Cali, el Deportivo Cali. En general es una ciudad que está muy, muy, muy como impactada, digamos, por la inmigración, que es una inmigración que estaba desde antes. Con el tema de Bolivia, que siempre han estado presentes los bolivianos acá, peruanos, colombianos ahora, antes fueron los croatas.
los griegos. Entonces, es una ciudad que es muy. O sea, acá yo creo que la gente se viene a vivir por razones más que nada económicas, porque acá no hay río, hay desierto y mar. Es seco, no hay agua, no hay las fuentes de agua. Ahora el agua se saca del mar prácticamente, más que nada por procesos que, o sea, se va a la minería, gran parte de esa agua que se saca del mar se le saca la sal, se desalina, y, o desaliniza, creo que es la palabra correcta. Y llega una cantidad de agua, el agua potable en Antofagasta, entonces nosotros consumimos agua de mar. Entonces es una ciudad muy, muy, muy artificial, es como un mundo muy artificial dentro del desierto. Eso quería contarles. Muchas gracias. Justo a tiempo, Rodrigo, interesantísima tu muestra de lo que está pasando por el norte. Una zona también riquísima en trabajo literario en el periodo post-golpe de Estado. Los años que empezamos nosotros aquí con Aumen, teníamos conexión con toda la gente que trabajaba por allí. Te preguntaba recién por Sergio Gaitán y alguien que no nombraste, no sé si se te pasó o qué, tampoco sé si sigue por allí y si sigue, porque hoy día nadie sabe nada de nada en este abandonismo de nuestros pueblos y de nosotros mismos. Una de las primeras pequeñísimas antologías de poesía chilena que apareció después del golpe, un cuadernillo, ¿verdad? Un cuadernillo mimeografiado con tapa impresa, fue en Arica. Y lo hizo José Martínez Fernández. Se llamaba La más nueva poesía de Chile. Estoy hablando por ahí por el año 77, 78. Bueno, mucho que decir, mucho que hacer. Y como no apareció nuestro tercer integrante, tenemos tiempo, de modo que podemos profundizar en algunos temas, conversar, ¿cierto? Hacer un diálogo entre nosotros, Jonathan, Rodrigo, Rodrigo, Jonathan, todos aquí juntos. Te decía, Jonathan, me interesó muchísimo ese concepto de ruinalidad y esa visión de título borgiano, ¿cierto?, de conexión con las ruinas circulares. Y verdaderamente vemos una ruina. Y hubo una muestra, te dije, honda, hermosa, dolorosa, aterradora a veces, con frases maravillosas, realmente maravillosas, ¿eh? Cuando te referías, por ejemplo, a los viejos edificios rurales, esas casas pequeñas, esos antiguos graneros, el derrumbe de la casa vieja, citado de González Bastida, que claro, parecía un hermoso texto literario. El problema es que es un texto literario que apunta a una realidad, ¿ya? ¿Cómo ve la gente común y corriente, la gente normal de tu zona, esta situación, Jonathan? ¿Cómo crees tú que la ve o Sí, no la bueno, ve? mira, sí, yo creo que es bien complejo. Yo creo que es un paisaje que se ha terminado como asimilando, creo yo. Acá, por ejemplo, si uno sepa, yo ahora, bueno, ahora estoy viviendo en Talca, circunstancialmente, y hace no mucho tiempo vino un amigo a Santiago, nos dimos unas vueltas por el centro y él quedó como sorprendido por la cantidad de escombros que hay en el centro todavía, porque hay todo un rollo, digamos, con la reconstrucción del casco histórico talquino. Y bueno, yo creo que hay un rollo como con naturalizar muy rápidamente como estas zonas de estas ruinas y estos eriales. Sobre todo después del terremoto del 2010, como que la reconstrucción fue bien lenta, hay zonas que quedaron prácticamente tiradas, como que el Estado privilegió, hay que recordar que estaba Sebastián Piñera gobernando, como que privilegió la acción de privado, de inmobiliario. Hay todo también un tema ahí como que tiene que ver con un modo de reconstruir la ciudad y de pensar quizás las zonas rurales que yo creo que tiene que ver también un poco con el abandono del Estado. Pero yo creo que en general acá el maulino promedio, pero aquí estoy arriesgando una lectura en realidad porque no lo podría decir tan así tajantemente, como que tiene naturalizado ese paisaje. Está ahí y a menos claro que el Estado entre a reconstruirlo a través de las políticas del patrimonio y cuestiones así, que también uno podría como problematizar. Quiero aprovechar de nombrar un libro que leí el año pasado, que me gustó mucho, lo publicaron los inubicalistas, que se llama La destrucción de Valparaíso, de Pablo Aravena, y un libro muy interesante porque problematiza precisamente eso, que tiene que ver con, de hecho se llama La destrucción de Valparaíso, escritos antipatrimoniales, antipatrimonialistas, que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como que estas ruinas que yo menciono al estar, digamos, tienen que ver un poco con
de partida, bueno, la ruralidad como una forma de vida que siempre está fuera de la metrópoli y por ende es prescindible. El campo alimenta la ciudad, pero en términos de pensarlo como en términos de infraestructura y todo eso, da lo mismo un poco como vive la gente del campo, pienso yo, para el Estado, digamos. Entonces, claro, creo que tiene que ver un poco con eso también. Y bueno, Jorge González Bastía es bien interesante en ese sentido porque él fue un poeta que vivió como un cambio, como que vivió una especie de yo le digo, un choque de placas tectónicas, que era el siglo XIX y el siglo XX. Porque Jorge González Bastía es súper antimoderno también, porque, por ejemplo, el lugar en el que él habitaba era una zona que estaba en el río Maule, cuando el río Maule navegaba aún. Y después se construye un ramal, y un ramal que conecta, digamos, Talca con Constitución a través de una vía férrea, y él es un opositor del ramal, ¿cachai? Entonces es interesante también esa cuestión, como esas tensiones también, esa constante tensión entre lo moderno y contra la tradición y la modernidad, digamos. Y como quizás las ruinas de las que yo hablo un poco de eso también, son como ese intersticio, ¿cachai? Como la destrucción, un poco también como esa imagen de benjaminiana del Angelus Novus de Klee, de este ángel que está mirando hacia el futuro y dejando un montón de escombros detrás de sí, ¿no? Como, tiene que ver algo con eso también, yo creo. Y aquí entre escombros y construcción y vida nueva y diferente, Rodrigo, estamos tan lejos, imagínate, yo aquí estoy en Chiloé, estuve 28 años fuera de Chile y volví a Chile con lo que tú hablabas de esta maravilla de las ferias del libro anual. Yo dije, pucha, voy a empezar a conocer Chile, recorrer Chile, porque mi periodo aquí fue toda la dictadura, ¿cierto? En que hicimos mil cosas, pero viajábamos cuando mucho a Ancuba, no había billete y aparte de eso no habían actividades grandes, ¿no? Las grandes las hacíamos en Chiloé. El primer encuentro de escritores en Chiloé fue aquí, el primer encuentro de escritores chilenos grandes fue aquí en Chiloé, de poetas de 78, después del 88 y cosas así. Entonces decía, voy a volver y voy a participar en las ferias y voy a moverme por Chile, voy a conocer los amigos y no ha pasado esto. Y no voy a eso de la cosa del viaje, sino que esta distancia geográfica tremenda que hay entre Punta Arenas, claro, y usted, Chiloé, y usted. Por eso me gustaría que me contara algo de lo que no he escuchado, no he leído, no he visto, ni una información. En esta literatura transfronteriza, entre esa gran población colombiana que hay allí, ¿hay algunos escritores, poetas, cronistas? Yo sé que no les queda el tiempo a la gente cuando uno llega a otro país para ese tipo de cosas, pero el que es escritor lo es y lo es siempre. ¿Hay algunos atisbos de literatura que lleguen, no a la masa, pero a algunos, creados por esta gente, que por toda esta población colombiana antofagastina? Yo creo que como decías recién, hay un tema, hay primeras necesidades en este momento. Hay mucha gente que está buscando, digamos, dónde cobijarse, que vive en campamentos. Hay una cantidad de campamentos enormes que tiene la ciudad rodeada, digamos, que la mayoría son de migrantes colombianos, ahora venezolanos. Ellos, digamos, tienen trabajos precarios, trabajan en servicios, trabajan en el tema de las peluquerías, panaderías. A algunos le ha ido mejor, a otros no le ha ido tan bien. Algunos se quedan en Antofagasta porque Antofagasta tiene la característica, a diferencia quizás de Iquique, que hay más trabajo. Hay más trabajo por el chorreo de la minería, ¿sabes? Hay mucho trabajo pequeño, se hace. Iquique quizás es más barato, pero no hay tanto trabajo como acá, digamos. Entonces están en esas necesidades. Ahora bien, a mí me ha tocado como una experiencia más que nada personal hacer un par de talleres en algunos lugares. Y me he encontrado con harta gente que escribe, o sea, especialmente me llamó la atención un chico venezolano, Jacobo, Jacobo, él ha ganado dos veces ya el premio Bolaño para, o sea, no ha salido finalista, no ha ganado, ha salido finalista el premio Bolaño, que es el premio para escritores jóvenes acá en Chile, y Jacobo de alguna manera tiene una, él venía ya, la historia de él es de Venezuela, es de Caracas. Entonces, él era bibliotecario en Caracas, era periodista, trabajaba en una biblioteca y él emigró porque cerraron la biblioteca, no quedó sin trabajo y llegó a Antofagasta. Y acá en Antofagasta él trabaja, o trabajó, porque se fue a Santiago, trabajó en una librería y vendía libros. Un tipo que se maneja muy bien el tema de escritores, sabe mucho, lee mucho.
Y él escribe, él es un escritor que va, yo creo que va en camino hacia arriba, o sea, de alguna manera va a darse a conocer, lo conocen más en Venezuela que en Antofagasta, digamos. Y dentro de la literatura que me encontré con él, porque nos corregíamos, ahí nos trabajábamos el tema literario, es la descripción que hace, lo que más me llama la atención del mar, la comparación que hacen del mar acá en Antofagasta y el mar del Caribe, que tienen ellos. Entonces, y eso también pasa con otros escritores que sean a un nivel más no tan alto como Jacobo. Hay un nivel, y también como que siempre está el mar ahí como presente. Claro, Antofagasta, claro, tiene desierto y mar, y el mar es una fuerza muy telúrica, muy, muy, muy potente acá en el norte. Y el mar de acá, a diferencia del Caribe, el mar del Caribe es calmo, tranquilo, es caliente, quizás tiene como que es como un lago, estar como frente a un lago. El mar de acá no, el mar de acá rompe, hay marejada, es fuerte, acá hay un malecón, digamos, que es como el paseo del mar que le llaman, y está la ola, el mar rugiendo todo el día. Entonces eso como que le llamaba mucho la atención y quizás también, y todo este efecto del mar igual te genera, no sé, como una suerte, uno lo podría quizás transformar en una suerte como de un rechazo quizás, o como también o verlo de otro punto de vista distinto, no sé, jugar con la figura del mar tan, tan potente. Y la otra también, la otra característica también que también me ha tocado leer textos de inmigrantes es cuando tú abres la puerta de de tu casa quizás acá en Antofagasta, te encuentras con una cachetada de desierto, de arena, como el cerro. Entonces, y ellos están acostumbrados a un lugar mucho más tropical, o sea, mucho, mucho más verde, un verdor, el verdor de allá que es un verdor húmedo, quizás, de insectos, de ruido, de sonido. Acá, claro, acá te sale el sonido quizás del cable eléctrico, quizás del zzz, un sonido que siempre está. Y entonces, claro, son paisajes, digamos, muy, 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 muy distintos, pero claro, o sea, las personas quizás por necesidad, porque muchos de ellos, de la inmigración colombiana son desplazados por la guerrilla. ¿Sabes? Vino mucha gente acá de Buenaventura, de Tumaco, de Cali. Entonces, imagínate, en un momento que había un conflicto más potente o más cruento en Colombia, que ahora están las cosas un poco más calmadas, pero ahora la inmigración venezolana tiene más visibilidad. Pero en esos momentos, cuando llegaron, claro, era gente que venía escapando la mayoría de desplazados por la guerrilla. Llegan acá, se instalan y generan le cambian un poco el color a la ciudad en general. Digamos eso. Claro, me fui a este punto porque en la conversación, en el hecho de escucharlo a ustedes dos, me fui dando cuenta de que verdaderamente esta gente, estos amigos, estos hermanos latinoamericanos, colombianos, venezolanos, o de donde sean desplazados, son verdaderamente un espejo, un reflejo y un símbolo de lo que es este encuentro. Ellos sí que son pueblos abandonados. ¿Quiénes más abandonados que aquellos que han tenido que dejar su país por cualquier razón que sea? Y se encuentran dentro de un territorio que de alguna manera les es suyo, porque somos todos latinoamericanos, y en el cual también son desplazados. No son apreciados, generalmente son rechazados. Te lo digo porque, claro, yo fui a estudiar, pero yo fui también extranjero 28 años. Cuando llegué a los Estados Unidos sin ni una palabra del inglés más que aquella que había aprendido en el liceo, donde estudiábamos 6 años de humanidades y sabíamos que de Dor y Red, y más que decir que la puerta es roja y el cielo es azul, no avanzábamos mucho, y pasábamos el inglés sin ningún problema, porque sabíamos que 50 años atrás, 60 años atrás, que nunca ibas a utilizar el inglés en Chiloé, absolutamente nunca. La fortuna, ¿cierto? La pequeña fortuna dentro de este abandono es que venezolanos y colombianos hablan la misma lengua y nos encuentran con esta tremenda barrera, además, ¿cierto?, del lenguaje, no solamente la barrera sociológica. Pero quizás estoy tirando patadas de ciego, pero digo que qué maravilloso sería que ustedes, los que están metidos en las letras, en Antofagasta, pensaran en hacer unos talleres literarios para la muchachada extranjera, para la muchacha venezolana, colombiana, no solamente para encontrar, descubrir y promocionar nuevos escritores, sino porque imagínense lo que les valdría como un nuevo corazón de luz
a estos muchachos que ven el pasar diario de de sus padres, de la familia completa, encontrarse que hay un interés de ellos. Y ese interés por ellos viniera precisamente de esta clase distinta que se ve, la de los escritores. Y te digo clase distinta, no porque seamos distintos. Yo tenía 20 años cuando vi por primera vez a un escritor que yo sabía que era escritor. Me parecía que eran seres de otro planeta. Entonces, ¿te imaginas que los escritores de allí tuvieran unas ideas, por ejemplo, como para hacer talleres literarios a la muchacha, a esta muchacha hermana que ha venido de otros lugares y que encuentra un poco de cariño, un poco de luz, un poco de fraternidad? Esa misma fraternidad que los muchachos de nuestro Chile, después del golpe, encontraron en los talleres literarios, donde encontraron no solamente literatura, no solamente arte, no solamente palabra, sino que fraternidad, corazón y un espacio donde poder hablar con libertad. Porque para ellos también eso sería un espacio tremendo para hablar con libertad y para empezar a sentirse parte de un país que también es suyo. Porque es el país de todos. No sé, Rodrigo, no sé, Jonathan. Bueno, estamos perfectos en la hora porque hubo uno que nos abandonó, ¿cierto? El más abandonado de todos, ¿cierto? De modo que por su abandono tuvimos un poquito más de tiempo. Rodrigo, te agradezco, tremenda tu muestra de lo que es la literatura del norte, que no conozco, la literatura la conozco, el norte conozco poco, es uno de mis faltas, de mis culpas. Jonathan, un tremendo abrazo, un enorme gusto de conocerlo, creo que ha sido una mesa, un panel verdaderamente extraordinario, ambas propuestas, ambas muestras. Ojalá que haya habido mucho público, muchos amigos viéndonos en el resto de Chile, porque todos somos abandonados a fin de cuentas. Yo estoy en esta Chiloé tan solidario de hace 40 años, regresé hace 3 años y medio y me parece que esa solidaridad ha desaparecido. Cada escritor es un mundo abandonado, cada escritor me parece, cada poeta en Chiloé hoy día es una isla. Y lo peor es que pareciera que hay pocos deseos de volverse al archipiélago. Aquí hemos conseguido. No hemos hecho un archipiélago, hemos hecho tierra firme con lo que va andando de este encuentro. De modo que, una vez más, mi agradecimiento a los organizadores y, por supuesto, mi agradecimiento a cada uno de los participantes. Hasta aquí llegamos. Gracias. Chao. Chao.